Listo. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a estas charlas que hemos venido teniendo desde hace unos meses. Hoy tenemos como invitada a Isabel Zuleta. Ella es ambientalista popular, integrante del movimiento Ríos Vivos y también de la Asociación de Mujeres Afectadas por Hidroituango. Muy buenas noches, Isabel. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Isabel, entremos en la cita de hoy. Me gustaría preguntarte por la situación en estos movimientos de desplazamiento en Ituango, Sabana Larga y Toledo, que pues estamos viendo en redes sociales que hay como una actividad fuerte del paramilitarismo en los últimos días en la zona. Sí, nosotros estamos realmente muy preocupados por lo que se está viviendo en este momento. En el municipio de Ituango hay más de 100 familias desplazadas del cañón de Santa Lucía, pero también desde el cañón del Inglés o el cañón de Santa Ana hay mucha presión. Esta presión no es nueva, esta presión ya se venía sintiendo desde los años anteriores. Digamos que lo que está cambiando en este momento es, por un lado, el aumento de grupos al margen de la ley que están ejerciendo esa presión sobre los territorios. Ya no solo tenemos la disputa entre las disidencias cada vez más débiles, cada vez más debilitadas por la acción del ejército, con unos bombardeos y unas acciones muy fuertes, muy contundentes en contra de las disidencias de las FARC, del Frente 18, pero también tenemos disidencias del Frente Quinto o como ellos se autonombran, el Frente Quinto. Del otro lado del río están las disidencias del Frente 36 y también están en el municipio de Ituango los Pachelis, además de las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. En esa disputa territorial, pues no solo se está jugando el tema del narcotráfico, que es lo que siempre están diciendo las autoridades, sino que también se está jugando el control del territorio. Y ese control del territorio para nosotros, la principal disputa es porque tiene muchísimas concesiones de minería, tiene muchos títulos mineros, no solo en Ituango, sino atravesando el embalse de Hidroituango hacia el lado de Briceño, hacia el lado de Toledo, hacia el lado de Sabana Larga, hacia el lado de San Andrés de Cuerquia. También en ese cañón de San Andrés de Cuerquia hay una disputa permanente y en Briceño se han presentado también desplazamientos forzosos esta semana, el sábado y el domingo. Los grupos al margen de la ley tienen reuniones permanentes con la población, hay una pérdida de control por parte de la institucionalidad y lo cierto es que no hay manera de que esto se resuelva vía armada, de que esto se resuelva a través de la presencia en el territorio por parte del ejército o de la policía, porque realmente lo que está sucediendo es una ausencia del Estado, una falta de comprensión de lo que está ocurriendo en este momento. Y otro de los factores que nosotros vemos es que ha aumentado el reclutamiento de excombatientes, el reclutamiento de todos aquellos que le apostaron a la paz. Pero también el reclutamiento de los jóvenes en el municipio de Ituango. También sabemos que están llegando jóvenes del municipio de Medellín, tanto a Toledo, a San Andrés de Cuerquia, donde se han presentado enfrentamientos también. Están llegando jóvenes reclutados en la ciudad a fortalecer estos grupos a los que se les ofrece alguna dádiva, salario, sueldo, por pertenecer a estos grupos criminales. Entonces hay muchos intereses en el territorio y la situación es realmente muy preocupante.
Bueno, pero entonces digamos que esto tiene que ver sobre todo con proyectos a futuro, porque en alguna entrevista que vi que te hicieron, tú decías que Hidroituango es también un proyecto militar, ¿sí? Más o menos ahí pues, se está moviendo el ejército, se está moviendo la policía en medio de todo ese escenario. Bueno, la policía es una de esas entidades completamente desarticuladas. Uno puede ver una policía distinta en el municipio de San Andrés, otra distinta en el Valle de Toledo y otra distinta en el casco urbano de Toledo y otra en el municipio de Ituango. Lo primero que hay que decir es que la policía no está en el área rural, lamentablemente, y eso es un fracaso en sí mismo del proceso de paz, porque dejó ese vacío en el control de las relaciones y de la cotidianidad y de las tensiones que surgen entre las distintas poblaciones, entre las familias, problemas de linderos, situaciones cotidianas a las que había que acudir a estos actores porque no había más, porque no ha habido presencia del Estado y esa ausencia del Estado lo que hace es que se le deje ese vacío que es llenado por los actores criminales. Entonces, cuando las FARC entra al proceso de los acuerdos de La Habana, pues ese vacío fue evidente, la policía no lo cubrió y hoy eso es lo que están ofreciendo los actores. Es llámenme cuando tenga algún problema y me pasa la cuota. Llámeme si necesita algo de nosotros. Eso es, digamos, una manera de ganarse la gente, ayudarle a resolver situaciones que tendría que ser la policía. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no lo hace la policía? Entonces, es una policía distinta. Nosotros sí vemos que la policía está ahí, digamos, sin muchísima acción como tendría que hacerlo. No hay un control de las extorsiones. Uno no dice como que ve un proceso real de que se contengan estos grupos paramilitares. En avanzada hacia veredas y corregimientos en Briceño que tienen que pasar por la base militar, por la base de policía construida con los dineros de Hidroituango, tienen que pasar por ahí. Esa estación de policía es en un eje central del territorio, por allí tendrían que estar pasando todo el tiempo para poder hacer lo que están haciendo en este momento en Briceño. Tienen que pasar por allí y sin embargo no se ve como que la policía esté realmente actuando, haciendo labores de inteligencia y capturando a los criminales como lo tiene que hacer para que se evite esa avanzada. Por otro lado, el ejército, que es el que está en el área rural, ha venido atendiendo también las situaciones, no solo es el desplazamiento, sino las constantes asesinatos que se están presentando en el municipio de Ituango. Entonces, lo que uno ve es que el ejército está en un lado, acude al llamado a una situación y ocurre otra situación en otro lado, el ejército se mueve y volvemos a la misma situación en donde estamos. Es decir, el ejército en este momento no puede estar en todas partes. Es un cañón enorme, solo el municipio de Ituango estamos hablando de más de 125 veredas, sin contar Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Sabana Larga, Valdivia y hacia Tarazá y el Bajo Cauca. Es decir, la estrategia no puede ser que en todas partes esté el Estado. Ahora, es evidente, también hay que decirlo, que la confrontación armada ha sido más directa en contra de las disidencias. Y eso hace que también a las disidencias estar siendo repelidas de esa manera tan contundente, pues avancen los otros grupos. Nosotros les hemos insistido que esto con todos los grupos criminales son todos los que están causando este daño y pues se han venido desarrollando también operativos en ese sentido, pero lo cierto es que esto no puede ser solo con la situación relacionada con las armas porque no se puede contener. Nosotros necesitamos entender ¿por qué están llamando a los excombatientes de las anteriores AUC? ¿Por qué están llamando a volver a que se vuelvan a reintegrar? ¿Por qué en este país se están rearmando a los que le apostaron a un proceso de desmovilización? ¿Quién los está rearmando? ¿De dónde sale tantísimo dinero para ofrecerle a todas esas personas humildes también? Que los dejaron tirados, en la mayoría de los procesos los han dejado tirados
a las antiguas FARC no les cumplieron, pero tampoco a los que estuvieron, los humildes que estuvieron en las AUC, tampoco les cumplieron. Este gobierno no le ha cumplido a los que se han desmovilizado, los pocos que sí eran, que estaban en ese grupo, pues hoy tenemos información de que les están llamando a que vuelvan a conformar esos grupos. Y nosotros necesitamos entender es por qué se está rearmando Colombia, por qué están llegando nuevamente esos ejércitos de más de 30 hombres que los empezamos a ver en Sabana Larga, los empezamos a ver en el occidente de Antioquia. En la época de la pandemia empezaron a ubicarse, se ubicaron en los territorios con esta situación de pandemia, y esto que vemos hoy es el resultado de ese posicionamiento que se dio en pandemia. ¿Qué hizo el Estado en pandemia para que esto estuviera de esta manera? ¿Cómo evitó? Nosotros le advertimos como defensores de derechos humanos, muchas veces le rogamos a la gobernación de Antioquia que nos recibiera, que necesitábamos hablar de esto todo el año pasado. Esta es la hora que no nos recibe la Mesa Territorial de Garantías, en donde nos reuníamos permanentemente con la gobernación, está prácticamente suspendida con esta actual administración. Con la anterior teníamos un diálogo permanente, a pesar de que no hacían mucho, pero digamos había diálogo. Con esta ha sido imposible, con el señor gobernador no nos recibe a los defensores de derechos humanos, y bueno, así es muy difícil como para que pensemos entre todos qué es lo que vamos a hacer y cómo anticiparnos a estas situaciones para que no tengamos que sufrir este dolor. Pues tremendo paisaje que está pintando, sobre todo porque es muy difícil para las personas que nos están viendo, las personas en la ciudad, pues entender cómo ese contexto actual. Para muchos, digamos, La Paz fue la firma del acuerdo y como que eso ya está chuleado, y pues, como que los hechos están demostrando que pues, el conflicto está degradándose cada vez más. Yo quiero volver a este tema más adelante, pero ahorita me gustaría preguntarle sobre tres personajes, sobre Luis Alfredo Ramos, sobre Álvaro Uribe Vélez y sobre Sergio Fajardo. Esos tres personajes que tienen en común y que tienen que ver con Isabel Zuleta y con, y pues con todo el movimiento Ríos Vivos. Bueno, quisiéramos que no tuvieran nada que ver. Desearíamos que no hubiesen tenido nada que ver. Pero lamentablemente pues no es así. El señor Álvaro Uribe en su gobernación, cuando estuvo como gobernador del departamento de Antioquia, en el año 97, en el último momento de su gobernación, creó la sociedad promotora del proyecto Pescador Ituango. Él ha liderado este proyecto, que después se llamó Ituango, le cambiaron el nombre. Él ha impulsado este proyecto, él desde primero desde la gobernación y después desde sus presidencias, ha impulsado el megaproyecto, pero también desde el Senado, todos sus súbditos, dijéramos, Paloma Valencia, todos los Paolos, toda la senadora de aquí de Antioquia, pues han estado ahí pendientes de lo que es el megaproyecto hidroeléctrico de Ituango y han estado hablando de que es el mejor proyecto, lo han estado respaldando desde los distintos espacios de poder que han tenido. Cuando llega a la gobernación, el proyecto estuvo suspendido por un tiempo, dijéramos ahí en el aire, porque lo cierto es que EPM nunca quiso construir el Ituango. EPM no tenía la intención y veía que era un proyecto riesgoso, en donde su lógica, la manera como había históricamente construido EPM embalses en todo el Porce y en la zona del Oriente, en el departamento de Antioquia, pues eran embalses mucho más pequeños. Y era coger una cuenca y destruirla completamente, con un Porce 1, Porce 2, Porce 3, Porce 4. Era acabar con la cuenca, pero en embalses de menor envergadura para hacer manejo de sedimentos en la parte alta y para no ponerlos todos los huevos en la misma canasta. Y así disminuir sus riesgos con la misma lógica que ha construido sus megaproyectos EPM, porque también hay que decirlo, EPM tiene una historia de desarraigo en el departamento de Antioquia a través precisamente de los megaproyectos hidroeléctricos, una historia en la que no compensa a las poblaciones, una historia en la que no reconoce
las reales afectaciones tanto en la población como en la biodiversidad y sobre todo que hoy, y es una gran preocupación que tenemos, que no sabe hasta dónde va este daño ambiental, no tiene un límite en el horizonte de futuro porque en Ituango nos dicen que 50 años su vida útil, pero también nos dicen que nunca lo van a desmantelar. Entonces, los ambientalistas siempre nos preguntamos por las futuras generaciones y bueno, aquí no nos han dado respuesta de eso. Eso es un problema muy grave, pero EPM en esa época no quería construir el proyecto y tenía la mayoría accionaria de Hidroituango. Es ahí donde entra Luis Alfredo Ramos. Luis Alfredo Ramos, con el apoyo de Álvaro Uribe, por supuesto, lo que hace es una toma hostil de las acciones de Hidroituango y cambia la composición accionaria, que antes era de mayoría de EPM, y por eso se había quedado quieto todo ese tiempo y EPM se había dedicado a los ports. Cambia la composición accionaria y dice Hidroituango va porque va, en ese momento Pescadero Ituango va porque va. Y empieza a impulsar la obra y es ahí donde dice la saco a subasta pública si EPM no quiere. Y cuando amenaza con sacar la subasta pública, por supuesto hay unos inversionistas en el mundo mucho más poderosos que EPM, con mucho más músculo financiero, con mucho más experiencia, porque EPM no tiene experiencia en construcción de hidroeléctricas. EPM siempre la subcontrata. ¿La subcontrata con quién en su mayoría? Con Camargo Correa. Entonces ya tiene unos contratistas. EPM lo que hace es como la administración del negocio. Ya sabe con quién contratar, sabe cómo hacerla, sabe cómo operarla, sabe cómo es el negocio de la energía, pero de la construcción lo que ha contratado es a constructores. Y en ese momento, cuando Luis Alfredo Ramos le dice eso a EPM, pues EPM incluso tiene el terror de perder el monopolio de la energía en Colombia, que lo tiene, y ve la posibilidad de que llegue una de estas grandes empresas y multinacionales de la energía en el mundo y pues de perder un poderío que tiene hace muchos años en el país. Porque si llega Hidrochina, porque si llegan empresas de Brasil, porque si llegan empresas españolas, pues va a ser a otro nivel la competencia y corre el riesgo de que la tarifa energética no la manipule como lo hacen en este momento, que tenemos una tarifa energética espantosa. Los colombianos pagamos muchísimo por la energía. Nos cobran lo máximo posible cuando debiese ser lo mínimo posible, porque el nivel de los embalses, el número de embalses en Colombia es altísimo. Entonces, con ese riesgo, lo que dice EPM es no, nos van a hacer que nos privaticen. Y ese monstruo del decir no, es que es una empresa pública, entonces... algunos sectores supuestamente alternativos, porque con esa idea de lo alternativo también nos han engañado mucho, salen a defender a EPM, salen a decir, no, es que esto es un riesgo enorme. Luis Alfredo Ramos lo que quiere es privatizar la empresa, y yo recuerdo mucho esa discusión, porque esto se está repitiendo, parece como los ciclos, y ahora con toda esta bulla de EPM, con Daniel Quintero, pues vuelve un poco esa discusión del pasado. Y en ese momento es donde se crea un contrato BOMT por el impulso de Álvaro Uribe. Entonces Álvaro Uribe dice, no, tranquilos, mijitos, tranquilos, que esto es para EPM, tranquilos que aquí no va a pasar nada. Y hacen ese contrato donde es el operador, donde es el constructor, donde EPM es todo, a pesar de que el accionista mayoritario sea la gobernación de Antioquia. Y el segundo sea EPM. Y además de accionista, de dueño, opera el proyecto, construye y opera el proyecto por 50 años o por toda su vida útil. Ese es el rollo con Luis Alfredo Ramos. Entonces, Luis Alfredo Ramos da inicio a la obra, efectivamente con él se inicia la obra, se inicia en términos financieros y se inicia en términos materiales concretos. Cuando nosotros conocimos... El proyecto lo conocimos con Luis Alfredo Ramos. ¿Y lo conocimos cómo? Primero con esa discusión de que había que salvar EPM, pero al territorio no llegaron a preguntarle, ni los alternativos en Medellín, que no querían preguntarle a la gente de Ituango, porque no somos lo suficientemente importantes para que nos pregunten,
ni a Sabana Larga, ni a Toledo, ni al resto de pobladores, porque era un asunto de Medellín, porque es que la empresa es de Medellín. Así haga daño en otro lado, entonces las discusiones como que se deben quedar en Medellín. Y además conocimos a Luis Alfredo Ramos porque en un helicóptero andaba por el Cañón del Cauca diciendo, la gente tiene que salir, salgan por favor de este territorio que ya viene el desarrollo. Esa es la manera como recordamos a Luis Alfredo Ramos. Eso fue un periodo muy corto, pero después llega Fajardo. Y cuando ya llega Fajardo, ya sí la población siente, ya viene sintiendo qué es lo que está pasando con el megaproyecto, porque ya la ampliación de las vías, porque ya las obras iniciales habían roto casas, habían destruido cultivos, ya había una preocupación y por eso es que el mayor número de movilizaciones, el mayor número de exigencias, de exigibilidad de derechos se da en el periodo de Fajardo. Ahí es como la explosión, digamos, de la inconformidad en el territorio, porque es donde se siente definitivamente el choque. Y bueno, con Fajardo la historia es un poco más larga y más compleja, porque Fajardo tiene esa habilidad de engañar y decir que está conversando contigo sin que se solucione absolutamente nada. Nosotros empezamos con un pliego de peticiones que hoy se mantiene. En el año 2012 hicimos la primera movilización y en ese año se creó la única mesa de diálogo que se tuvo. Y que no funcionó porque se levantaron de la mesa y nunca nos dijeron por qué. Y en ese pliego de peticiones, todos los problemas que están hoy, desde el geológico, desde los muertos, desde los calvarios y el respeto para la dignidad de las víctimas, desde los problemas ambientales, desde la falta de que se integrara a la población afectada de Aguas Abajo y del Bajo Cauca, de Valdivia, de Caucasia, de Tarazá, de Cáceres, que siempre han alegado que no es afectada, pero claro, con el momento de la inundación del año 2018 y de la avalancha, ahí sí son los afectados, ahí sí el Bajo Cauca, pero en ese momento nunca lo quisieron reconocer. Todo eso ya se estaba diciendo desde el año 2012, pero no, la gobernación de Fajardo no escuchó, no atendió y nosotros empezamos a recibir un montón de amenazas por nuestras protestas. Fuimos capturados de manera colectiva, masiva, tuvimos una captura y un montón de situaciones muy difíciles para el movimiento. Los primeros asesinatos de líderes del movimiento ocurrieron en esa época, pero también ocurrió una cosa y fue entender el terror que tenemos como población a la desaparición forzada, a estar en la cárcel, que es mucho peor que la muerte. Sí, es que yo sí tengo como bueno, no es la intuición, creo que esto tiene que ver más que con Fajardo, con Uribe, también tiene que ver sobre todo con el grupo empresarial antioqueño. Yo estoy haciendo un estudio precisamente sobre la captura del Estado por parte de grupos económicos y transnacionales y revisé como las 18 instituciones ambientales más importantes y todo el tiempo se está repitiendo porque personajes que están en los puestos clave, dirección de la ANLA, en las comisiones de regulación de agua potable y demás, y mucha gente se enfoca como en la financiación de campañas únicamente. Antes de hablar del grupo empresarial antioqueño, a mí sí me gustaría que pasáramos precisamente la pregunta que un compañero Gilbert nos envió en videos, ¿no? No sé si David nos colabora ahí con la pregunta. Tengo tres preguntas. La primera, ¿qué opina de la actuación de Daniel Quintero al denunciar las irregularidades de anteriores administraciones en Ituango? La segunda, ¿cómo están los pescadores hoy en Ituango después de que asesinaran al río? Y tercero, ¿qué opina de la salida de Prodeco, la mina de carbón? Una mina del carbón del Cesar que tenía pues una gran envergadura y salió del territorio, cómo las comunidades pueden volver a recuperar su territorio después de la salida de este proyecto. Bueno, eran tres preguntas realmente. Sí, no era una. ¿Respondo o? No, sí, su merced, adelante. Bueno, Daniel Quintero,
Las denuncias de las administraciones anteriores. Nosotros hemos venido afirmando que es muy importante, digamos, los procesos de verdad, de justicia, de reparación, pero siempre hay que partir. Como víctimas nos ha tocado aprender eso, de que ese es el daño. Daniel Quintero, antes de corregir ese montón de cosas que hay en el pasado, tiene que cesar el daño, tiene que parar el daño. Y eso no lo ha hecho. En todo su periodo de administración le hemos rogado que nos atienda. Le hemos hecho un pliego de peticiones detallado. Le hemos dicho cómo consideramos se puede empezar a recuperar algo del ecosistema, algo de la vida cañonera, algo de la cultura del barequeo y de la pesca en el territorio. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta. Entonces, hoy podemos decir que Daniel Quintero no ha cesado el daño. Por lo tanto, hoy estamos en un daño continuado que es su responsabilidad. Y yo no puedo venir a decirle al otro, no, usted ha hecho cosas muy malas, pero yo mientras tanto me voy a quedar haciéndolo responsables a los otros y no me ocupo del daño que yo estoy continuando. Eso no es coherente. Está muy bien lo que está haciendo, está muy bien que demande a los contratistas, está muy bien que busque las responsabilidades de este daño tan grande que nos han hecho. Pero lo que no está bien es que continúe con el daño, porque eso también lo hace responsable. Hasta que no cese el daño, Daniel Quintero es responsable de todo lo que viene ocurriendo con la población, con el ecosistema, con el riesgo, con la situación en el territorio. Y para nosotros, pues, la muestra es precisamente cómo están los pescadores, cómo está el río, cómo está la ciénaga, tu segunda pregunta. Y es que nos parece imposible que situaciones tan básicas como que se cumpla una decisión judicial de un juez de control de garantías, Daniel Quintero se niega a recibirnos solo para conversar el cumplimiento de una decisión judicial. Y esa decisión judicial mejoraría la situación de los pescadores y de las comunidades. Porque la decisión judicial lo que hizo fue protegernos cinco derechos, el primero a un ambiente sano, y entonces le hacemos propuestas para que se recuperen las ciénagas, para que se recupere el río, pero con la gente, no contratando a todas las universidades de este país, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional, por miles de millones, más de 20 mil millones a la Universidad de Antioquia, más de 30 mil millones a la Universidad Nacional, a la Universidad de Córdoba, y muy bien los estudios, pero lo que pasa es que la gente del pescado necesita comida ya, y necesita comida todos los días, y debería estar comiendo tres veces al día con su familia, y no lo está haciendo, porque no hay pescado, no hay fuentes de trabajo, y lamentablemente tiene que acudir a fuentes de trabajo que no son lo que le gusta hacer, como el mototaxismo. Y otras incluso ilegales como ser raspachines de la coca. Entonces, todo esto que no está haciendo, lo que hace es alimentar otras economías ilegales. Porque la comida no da espera. La comida no es una situación abstracta que tengamos que esperar o decidir o ir pensando. No, la comida es de todos los días, es la cotidianidad. Y eso lo decidió un juez. Pero Daniel Quintero dice que no. Y contrató al abogado de Álvaro Uribe, al señor Granados, para que se opusiera y para que estuviera en contra de nosotros como comunidades y como víctimas en medio de unas audiencias de verificación del cumplimiento de esa decisión judicial que protege el ambiente sano, el derecho a un mínimo vital, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna. Que para nosotros es lo más básico de lo más básico, y el derecho a la vida, porque en este momento Hidroituango está en un riesgo, genera un riesgo, y nadie en este momento, desde el 2018, ha recibido todas las órdenes de tipo judicial, administrativo, por favor, resuelva si eso se va a caer o no, si el macizo rocoso es estable o no. Contrataron a una empresa que se llama Poire, le han modificado y adicionado miles de millones de pesos para que nos diga eso, ¿es estable o no es estable? Hoy no tenemos respuesta. ¿Cómo va a estar un pescador que no sabe si eso definitivamente va o no va? Si el proyecto es viable o no es viable.
Esa orden que le dio el juez, Daniel Quintero no la ha cumplido. Y por eso la población pesquera y la población barranquera y la población humilde, los campesinos afectados por el gripado, están tan mal, porque Daniel Quintero no está cumpliendo las decisiones judiciales y no le está cumpliendo también a su electorado, porque cuando él se lanzó en su campaña, también dijo que conocía la situación social y ambiental, que no solo se trataba de sacar adelante esa obra porque sí, porque parece más un capricho, no ha dado un solo argumento. Sus argumentos son vacíos, carecen de sentido, porque los argumentos con una situación tan seria de riesgo que nos puede matar a miles de personas, pues tendría que ser un asunto riguroso. Él dice, no, la prioridad es sacar el Ituango adelante. ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Por qué eso es más importante que nuestra propuesta, que es que se desmantele? ¿Dónde está la matriz? La matriz que nos diga esto es mejor para el país que esto. ¿Nos va a acabar el riesgo? ¿Eso sí nos va a matar o no? Eso es lo que necesitamos saber. Y con eso respondería a tu pregunta. Y la salida de Prodeco, realmente es muy lamentable que este país no se esté pensando en los pasivos ambientales. Este país no puede estarle recibiendo a esas empresas que han explotado tanto el territorio así, chao, y me voy. Y entonces el daño que ocasionó, ¿quién recupera ese territorio? Porque no es posible que la población llegue ahí, así como los pescadores hoy no están obteniendo el sustento del río Cauca que obtenían antes, porque hay que hacer procesos de recuperación del ecosistema, pero no a costa de la misma población. Porque no es la reforestación que está haciendo EPM, quitándole más tierra de la que ya ha perdido la gente en donde cultivaba y donde obtenía alimentos para procesos de conservación, porque eso es ecofascismo y así se llama. Cuando saquen a la gente y a la población de los parques nacionales naturales, cuando la desplacen, cuando la desarraiguen, supuestamente por la protección, yo como ambientalista puedo decir, esto se llama ecofascismo. El ser humano hace parte del ambiente y se nos debe tratar con igual dignidad que a todos los animales. Y todos los animales son iguales de dignos que el ser humano. El ser humano no está por encima. Pero entonces no es como, venga, vamos a proteger ahora sí un montón de árboles y la gente para afuera y sin comida. Porque no, venga, vamos a restaurar ese desastre que deja una mina como esas. Y ya, eso no se restaura solo. No, eso necesita inversión, necesita un proceso de largo plazo y necesita que la comunidad empiece a retomar ese territorio, pero necesita inversión. ¿De dónde va a salir esa plata? ¿Quién la va a poner? ¿Ya estaba ahí contemplada? Por lo menos en la mayoría de los megaproyectos, no. No sé si está en el caso del Prodeco esa plata contemplada, ese proceso de abandono contemplado y ese proceso de regeneración que se tiene que hacer así, y de recuperación de ese ecosistema, pero lo cierto es que eso necesita de planeación, necesita de un planteamiento que definitivamente las comunidades participen de él, pero eso es a largo plazo, eso no se recupera de un día para otro. Recuerden a las personas que nos están viendo que pueden comentar y pueden hacer sus preguntas a Isabel ahorita en vivo. Yo le iba a preguntar sobre el grupo empresarial antioqueño, pero quiero aprovechar pues esa caracterización que hace el ecofascismo precisamente para preguntarle por el desarrollo, porque digamos, generalmente cuando hay estas discusiones sobre represas, sobre minería, sobre extractivismo, agitan la bandera del desarrollo, pero es que esos son los recursos que tenemos, toca aprovecharlos, no sé qué. Y yo sí le quiero preguntar desde el ambientalismo popular, pues, ¿cómo se imagina nuestro país? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros territorios? Desde las comunidades, ¿cómo se han pensado el país más allá de este modelo como desgastado del extractivismo y de explotar nuestros recursos y sobre todo entregárselos a las transnacionales? Porque en algunos casos la respuesta es, lo que tenemos que hacer es explotarlos nosotros e invertir ese, y no, invertir ese dinero en salud, de educación, ¿sí? Entonces, no sé, su merced, ¿qué piensa ahí? Pues el primer planteamiento que hay que hacer es el largo plazo. Gran parte del problema, de los problemas ambientales que tenemos hoy, como el calentamiento global, como la crisis climática, que es realmente una crisis civilizatoria, el principal problema que tenemos es lo cortoplacistas que ha sido la especie humana
y quienes y los poderosos realmente, porque no todos somos responsables de la crisis climática que está viviendo el planeta. No todos hemos hecho parte de esas decisiones. Entonces, el primer planteamiento que hay que decir es, ¿cuántos años queremos vivir? ¿Cuántas generaciones queremos vivir? ¿Cuántas generaciones queremos que habiten este planeta? Lo segundo, habría que decir es que no solo es la temporalidad, el tiempo, el largo plazo, el mediano, ahora ya no tenemos siquiera posibilidades de pensar en ese largo plazo. Hoy estamos pensando a mediano plazo. Hoy en términos climáticos y ambientales estamos pensando a mediano plazo. Todo lo que se haga en Colombia, absolutamente todo, una carretera, un edificio, todo tendría que tener esa perspectiva. Esto es a cuántos años. El daño que estoy generando, ¿se puede reponer o no? ¿Es recuperable en términos sociales, ambientales? Y si lo es, ¿en cuánto tiempo? Porque si no tenemos esa perspectiva del tiempo, es ahí donde nos perdemos. Pero la otra perspectiva es que los daños sociales y ambientales no tienen fronteras. Cuando se habla de un megaproyecto, cuando se habla de cualquier construcción de estas, incluso de un monocultivo o otras situaciones tan dañinas como la contaminación de un río, no se piensa, o más bien se piensa que hay unos límites y que yo no puedo controlar. Resulta que en términos ambientales y sobre todo de agua, lo que tenemos es un ciclo del agua. No tenemos el elemento agua que está ahí, no tenemos el ciclo del agua. Y ese ciclo del agua con los ríos atmosféricos, con los ríos subterráneos, con las aguas subterráneas y lo que nosotros alcanzamos a ver que son los ríos superficiales o las aguas superficiales, pues esa no es la única agua que hay. Las aguas están interconectadas. Entonces, si yo contamino esa agua, estoy contaminando el ciclo hídrico. Y ese no tiene fronteras. Los gases de efecto invernadero que hoy se generan por la descomposición de la materia orgánica en Hidroituango, EPM no los puede controlar y no puede decirnos que se van a quedar solo en el territorio. Los daños ambientales no tienen fronteras y esos gases están afectando al planeta. Y esos gases no van a quedarse allí quietecitos porque nos dijeron en la licencia ambiental que los municipios afectados eran 12. Pues no funciona así. No funciona de esa manera. Los ecosistemas no tienen esos límites que les impone el humano. Entonces hay que borrar esa idea de límites y de fronteras y crear una nueva idea de cuáles son esos límites que espacialmente tienen las montañas, que tienen las dinámicas hídricas, que tienen las dinámicas geográficas, que esa geografía sea precisamente lo que nos esté hablando del impacto real, pero no lo que vino la colonia y nos dijo en materia de división político-administrativa. No, es que el municipio, por ponerles un ejemplo, pero de aquí de mi territorio, me perdonan los que no conozcan este territorio, nos dicen Ituango termina en un punto y sigue Valdivia. Todavía sigue el cañón, la geografía es la misma, gran parte de Valdivia. Y entonces ya en la mitad, desde Puerto Valdivia hacia abajo, el río Cauca empieza a abrirse nuevamente, a abandonar esas dos cordilleras que marcan ese cañón profundo y empieza a darse lo que es el Bajo Cauca. Ahí está, la mitad de Valdivia está en la zona montañosa cañonera y en la zona del Bajo Cauca. Pues esos son los límites que tendríamos que estar hablando. Ahí cambia la geografía. Pero no, nos dijeron que ahí es un solo municipio. Y eso es mentira. Entonces, los planteamientos desde el ambientalismo popular es que necesitamos una nueva geografía, que es el río el que tiene que determinar la geografía y no los intereses políticos o lo que heredamos de la colonia, que vinieron y nos dijeron, no, esta es la división político-administrativa y nos quedamos con eso, el norte es este, ese no es ni siquiera el norte, o sea, ni siquiera en el sentido estricto es el norte. Entonces hay que reorganizar los territorios a partir de sus dinámicas ecológicas y de esa geografía que es más determinante. Con esos dos planteamientos tenemos una transformación impresionante. Uno en términos de temporalidad y otro en términos
de la geografía o los falsos límites que nos impuso la colonia. Muchísimas gracias. Ojalá tuviéramos más tiempo porque se me ocurren un montón de preguntas a partir de lo que usted dijo, pero quiero hacerle la pregunta que nos hace Santiago Pelle por la conversación acá. Santiago pregunta, ¿cómo poner de acuerdo a la gente en el cuánto queremos vivir? Esa no es una discusión racional, hay intereses de por medio para los cuales no valen los argumentos. ¿Cómo pelear esa pelea perdida? Santiago, yo creo que las peleas que damos nosotros nunca son perdidas. Solo el hecho de que me estés escuchando, Santiago, para mí es un éxito mi pelea. Yo ya he ganado mi pelea. Con el hecho de que me estés escuchando y que estés planteándote las preguntas, yo ya he ganado. Y si estoy y si hago parte de un territorio que quiero defender, y si estoy comprendiendo mi territorio, y si me estoy uniendo con mi comunidad y quiero recomunalizar el territorio, porque no quiero vivir de manera aislada e individual y explotando el territorio, y quiero encontrar una forma de vida coherente para un relacionamiento con el entorno distinto al que me ha planteado el capitalismo, pues yo ya he ganado esa pelea. Esa pelea no está solo en el afuera, también está ahí, en el adentro. Y es muy difícil vivir en comunidad, por supuesto. El sistema nos ha dicho que es de otra manera. Es muy difícil construir en colectivo, por supuesto. Pero si empiezas a construir en colectivo, esa pregunta que nos hacemos, pues primero hay que construir, reconstruirla en ese colectivo. ¿Cómo volvemos a vivir juntos? Porque no es vivir juntos en estas unidades cerradas que se encuentran en el gimnasio o que se encuentran a la entrada y a la salida. No, construir comunidades, pensarnos de dónde viene el agua que bebemos, pero también qué está pasando con nuestros desechos, qué es lo que hacemos con nuestros desechos. Y sí, tienes razón, es súper difícil, es súper complejo, pero nunca será una pelea perdida, nunca. Antes, al contrario, cada vez que nos pensamos en la relación que tenemos con nuestro entorno, ya ellos perdieron, porque ellos, la única manera de que hayan ganado su pelea, su narrativa, su forma de ver las cosas, de dominar a la naturaleza y destruirla, es que nosotros no lo pensemos, es la única manera. Ya escucho, Pecho, nunca será una pelea perdida. Ahí viene entonces mi pregunta sobre el grupo empresarial antioqueño, porque, y la quiero juntar con otra que quería hacer sobre esa muchas veces como tensión que hay entre lo científico y lo técnico y el conocimiento ancestral. Escuchándola en otras entrevistas, su merced lo decía, como que muchas veces llega a la empresa o el mismo EPM y pone como a los científicos y a los ingenieros y desconoce los saberes ancestrales. Y ahí cómo entra también el grupo empresarial antioqueño, como a imponer sus intereses. Es que el problema no es el conocimiento científico, sino al servicio de quién ha estado ese conocimiento. El problema no es la generación de conocimiento con unos métodos o con una ancestralidad, con una historia, con una herencia, de otra forma que se adquiera ese conocimiento, que tendría que estar en el mismo nivel, no tendría que estar el uno por encima del otro, no. Tendría que estar en el mismo nivel de reconocimiento porque el hecho de que sean métodos distintos no invalida al uno o al otro. El problema en dónde está, está en los intereses que tiene el uno y que tiene el otro. Está en a quién sirve el uno y a quién sirve el otro. Porque las empresas también han usado el conocimiento ancestral, por supuesto. Si no, no contratarían a los palabreros en La Guajira precisamente para el relacionamiento con las comunidades. O sea, lo que están es haciendo uso de ese conocimiento y esa forma organizativa y esas creencias que tiene la cultura wayú, las comunidades wayú, para poder intervenir esas comunidades. Eso es uso del conocimiento ancestral. Ellos tienen contratados
a palabreros que en la cultura ancestral serían los que resuelven los conflictos. Pero además todas las palabras en Wayunaiki que usa la empresa El Cerrejón. Entonces, no es que la empresa no use el conocimiento ancestral, es que lo usa con un fin determinado. No es que las comunidades no podamos usar el conocimiento técnico-científico, por supuesto que lo podemos usar, pero lo vamos a usar con un fin claro, transparente. Aquí en este lado no siempre es de esa manera, porque siempre están contratando antropólogos, lamentablemente, que se prestan para hacer esos ejercicios de manipulación y de dominación de las comunidades y convencerlas de lo que la empresa quiere, convencerlas. Así el antropólogo y el sociólogo y el historiador sepan que eso no es cierto, se prestan para eso a cambio de unos pesos, cosa con la que yo personalmente nunca he estado de acuerdo. Es deplorable que lleguen y le diga un profesional a uno, no, es que yo simplemente soy un trabajador. No, usted se está prestando para eso. Está vendiendo su ética como profesional y entonces tiene que responder por ello. No simplemente, no, es que yo me tengo que ganar la vida, ¿no? Todos elegimos cómo ganarnos la vida. Y ya se me olvidó cómo era la otra pregunta. ¿Y esto cómo se relaciona con los intereses del grupo empresarial antioqueño en el proyecto de Uruituango y también en la zona? Porque al final este grupo no es solo como poder económico y poder político, sino también como pues, ese conocimiento técnico que logran someter a sus propios intereses. Bueno, el grupo empresarial antioqueño se juntó precisamente para que otros grupos económicos no se tragaran esas empresas. Es una gran coalición, como juntémonos para que los otros no nos jodan, así como otros grupos empresariales. No estoy diciendo que la juntanza per se sea el problema. O sea, la juntanza, la creación del grupo empresarial antioqueño per se no es perversa, ¿no? Se juntan con un interés y es decir, no nos vamos a poder quitar las acciones porque recordemos que en estas estrategias empresariales no son santas, es decir, no es que se hagan pasito, no es que tengamos cuidado, no, una empresa va por la otra y la destruye, esa es la norma y la destruye porque es mi competencia. Entonces lo que hacen los grupos empresariales, juntémonos para que seamos más fuertes y otros también se están juntando para ser más fuertes. Y por eso es que en un principio se conoció como no el Grupo Empresarial Antioqueño, sino como el Sindicato Antioqueño. Y no es realmente el sentido estricto de un sindicato, pero sí una juntanza para defender unos intereses. ¿Cuándo empieza el problema? Que no se queda, que no hay esa separación entre el Estado y el empresariado y la población. No hay esa separación. El grupo empresarial antioqueño lo que empieza es a cooptar el Estado. Y esa cooptación del Estado a través de todas sus empresas y a través de empresas públicas de Medellín, que es del Estado, pero que además conforma una cosa que se llama el grupo EPM. Y entonces ya no es la EPM 100% pública, ya tiene una dinámica empresarial. Y una empresa que sea del Estado, pues tiene que estar al servicio de la ciudadanía, no de la acumulación de capital. Entonces tiene que diferenciarse. Si nos están hablando de la maravilla que es EPM, que tiene 8 billones de ganancias, pues uno tendría que preocuparse. ¿Qué es lo que está haciendo EPM para que tenga tantas ganancias? ¿A quién se la está quitando? ¿Una empresa de servicios públicos domiciliarios? Pues al usuario de un servicio básico y que además es un derecho. Entonces, la gente que celebra que sea una empresa, por supuesto que no es que quede en quiebra, pero lo cierto es que no tendría por qué tener tanto dinero, porque se supone que si es pública, pues debe cobrar lo que es, lo justo, por los servicios que está ofreciendo. Aquí no, lo que hacen es cooptar a esta empresa que es pública y le dicen, compórtese como privada. Y eso es lo que le llaman el gobierno corporativo y tanta lora y tanto que dice que lo que pasa es que acabó con el... A ver, lo que nos están diciendo en otros términos es que una empresa pública se está comportando como privada y eso es lo que debe ser, porque así es que funcionan las cosas. Pues no,
Porque si una empresa pública se comporta como privada, pues está al servicio de la acumulación y no al servicio de la ciudadanía. Entonces, el grupo empresarial antioqueño logra, el GEA logra meterse en el Estado. Hoy tenemos un Estado corporativo, así lo hemos llamado nosotros. Hoy no es las instituciones del poder público, la legislativa, la ejecutiva, la judicial, la que controlan el territorio. No, son las empresas y los intereses empresariales. Y eso no solo pasa aquí, eso no solo pasa con Indituango, eso lo he visto que pasa con el Cerrejón, lo he visto que pasa en, allá en La Guajira, pero también lo he visto que pasa en el Cesar, lo he visto que pasa en el Meta, lo he visto que pasa en Barranca, lo he visto que pasa con muchísimas otras empresas y grupos empresariales que logran meterse en las entrañas del Estado y decir, es que nosotros somos los que mandamos. El Estado corporativo está al servicio de las empresas y no de los ciudadanos. Eso es lo que ha hecho el grupo empresarial antioqueño, pero tampoco es tan chévere como que nos digan, ay no, aquí todos los malos del paseo son el grupo empresarial antioqueño. No, hay otros grupos de empresas y la salida no es salgamos de este grupo empresarial que tiene cooptado al Estado para que nos metan en este otro, como es la sensación que tenemos ahora, como que no, es que Daniel Quintero muy chévere y todo, pero a ver, hay otro grupo empresarial ahí, ¿y cuál es ese otro grupo empresarial? Porque salimos de un hoyo para meternos en otro, y entonces ¿cuál es el chiste? Ese no es el chiste, es decir, ah bueno, vamos a salir de esa cooptación que tienen del Estado y hacia dónde se dirige. Pues tiene que ser realmente una empresa social, es decir, que no genere ese superávit que tiene, es decir, que baje la tarifa de energía y es decir, que desmantelen a Hidroituango y que cese el daño, porque siguen con el daño. Y yo creo que ese es el principal cuestionamiento. Yo no tendría un cuestionamiento per se a las empresas, si cumplen con sus obligaciones, si están dando empleo, y ese empleo es digno, porque también hay problemas en Colombia gravísimos con el concepto de empleo digno, pero el problema no son las empresas ni que se junten, el problema es que no haya esa separación con el Estado, porque el Estado tiene el rol fundamental de proteger a la población, y si es un Estado corporativo no hay ese intermediario, ya no existe, nos dejaron solos en todos los sentidos, y si esas empresas además construyen las bases militares, pagan al ejército, le pagan a la policía, pues estamos del todo jodidos, controlan el poder militar, el político y por supuesto el religioso, porque a los religiosos les encanta que les den platica y les hacen promoción a todas las empresas que quieren. A propósito del estudio que le dije que hice hace un tiempo sobre la cooptación del Estado por las empresas transnacionales y los grupos económicos, un ejemplo para las personas que nos están escuchando, yo supongo que su merced lo sabe, la primera directora del ANLAP, antes de trabajar como directora del ANLAP, trabajó como directora de relacionamiento con la comunidad en el proyecto de Cerrejón, después fue ministra de Ambiente y después de eso trabajó en el proyecto de Corfi Colombiana con Odebrecht, en la Ruta del Sol, ese mismo personaje, y haciendo ese estudio me contaban que ella pues en reuniones decía que los derechos humanos no tenían nada que ver con el ANLA, que eso no era de su incumbencia, eso decía la señora. Entonces esa cooptación del Estado pues está ahí y los grupos económicos se ven en esas cosas, por ejemplo en cómo confluyen Sergio Fajardo y Álvaro Uribe en la defensa entre comillas, de EPM. Su merced, ya vamos terminando y me gustaría precisamente pues irse pero a... Pero esa puerta giratoria, te quería solo contar un detalle de hace unos años que encontrábamos que la señora, aquí hay una multinacional minera que se llama Continental Gold, que precisamente de lo que estábamos hablando ahora, de las razones por las que nosotros creemos que se está dando este nuevo desarraigo, este desplazamiento, esta confrontación, que es una de las que más títulos mineros tiene en el norte y en el occidente del departamento de Antioquia, tiene una mina que se llama la mina Buritica, festejada y celebrada por el actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, de la misma gallada de Fajardo, de la misma gallada de Luis Pérez, de la misma gallada en el sentido para la población, de grupos políticos distintos, pero que hace lo mismo con la gente. Y es decir, que está celebrando la minería.
Y entonces resulta que esa minera, que ya es una mina china, ya la compró una multinacional china, tenía como su encargada de contratación, encargada de personal, a la misma persona, a una persona que estaba en la junta directiva de EPM. Y nosotros nos preguntábamos, ¿cómo es posible que una mina que está en la zona de influencia del Ituango tenga a la persona que contrata a todos los obreros y a toda la población para la mina y que está, digamos, mostrando ese desarrollo que lleva una mina, pues sea la misma que está en una empresa pública, en la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín? La Junta Directiva de EPM ha estado completamente cooptada por los grupos empresariales. Ahí la han dirigido los grupos empresariales y eso es una muestra de lo que estás diciendo. Cuando no esté ahí gente de los usuarios de servicios públicos, de los afectados por las inversiones que haga esa empresa, de los afectados por los proyectos que desarrolle esa empresa, del pueblo realmente que le interese esa empresa, eso va a estar al servicio de los grupos empresariales. Es que definitivamente ese tema pues, tiene mucha tela para cortar. De hecho, mi proyecto de tesis de doctorado ahorita es la captura del Estado por el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero yo creo que se me va a ir la vida trabajando con los otros grupos económicos también, pues estudiando y escarbando ese tema. Ya se nos está acumulando el tiempo, pero hay dos preguntas. Yo se las hago y su merced verá cuáles responde. ¿Verdad que hace? Señora. ¿Verdad que hace? Sí. Darwin nos pregunta, en el contexto que ha descrito, ¿cuál debería ser el rol de las organizaciones campesinas en el proceso de la transición hacia la sostenibilidad y el cambio de racionalidad económica? Esa es la pregunta de Darwin. Y tenemos una pregunta que nos envió una parcera que se llama Edna por video, que a ver si David nos colabora ahí proyectando el video de Edna. David, el video Comparación de una visión citadina y una visión más rural de cerca de las comunidades y la vivencia directa del conflicto. Y ahí es donde yo te pregunto cómo ustedes mantienen la esperanza, porque acá se recalca muchísimo en que este país es inviable, en que no hay ninguna posibilidad, en que es mejor coger la maleta e irnos y buscar futuro en otro lado, y ustedes siguen en sus comunidades luchando a pesar y viviendo directamente lo que es el conflicto, el narcotráfico, las disputas territoriales por los recursos, y mantienen viva una imagen de país y una posibilidad de país distinto. Entonces quisiera saber de dónde viene toda esa fuerza y esa esperanza que al parecer acá, desde una visión, desde un panorama, desde una caverna quizás, se ha venido perdiendo. Gracias. son esas dos como para cerrar. Así nomás. Así nomás como fácil. Bueno, la primera, nosotros consideramos que no hay posibilidad de transformación sin la organización social y comunitaria. Es muy difícil, por supuesto, porque todo el tiempo nos hacen ver, uy, no, qué difícil ir a reuniones y llegar a consensos. No, yo mejor hago lo que a mí se me antoja y brego a ver cómo sobrevivir. Pero no hay manera de dar una transformación si no nos juntamos, por más difícil que sea. Entonces, ese rol es solo de ser, solo de estar juntos, ya estamos generando transformación. Y nuestro papel en la sostenibilidad es pensarnos en el largo plazo de esas familias, de las generaciones futuras, de los derechos de esas generaciones futuras, en la relación con el entorno y precisamente en lo que está pasando con esa devastación que está generando el modelo económico. Ese papel de pensarnos, solo detenernos a pensar, ya es un logro enorme, porque el vértigo que nos han metido no nos podemos detener a pensar, pero pensar juntos, no como nos dicen en la academia o como seguramente están haciendo sus tesis de grado, no, pensar en colectivo, en comunidad,
No es con un compañero o una compañera que no me voy a volver a ver. No, es pensar para que esa construcción de conocimiento y lo que estás haciendo ahorita con tu tesis sobre estamiento angulo, pues le sirva y la aplique. Porque no es el conocimiento por el conocimiento, es el conocimiento generado precisamente para nosotros empezar a interiorizarlo y a hacer algo con ese conocimiento. Entender lo que está pasando con nuestro territorio nos implica una postura y una posición. Pero si la tomamos en colectivo es distinto que una persona por allá la esté tomando, ¿no? Estamos tomando una postura en colectivo y ya eso está generando incomodidades enormes. Claro, nosotros no le gustamos, los alcaldes nos detestan, nos dicen que no permitimos que lleguen los proyectos de PM, la plata que trae PM. Sí. Nada estamos haciendo para que no llegue, la plata está llegando, pero incomodamos. Y esa incomodidad es absolutamente necesaria. Los grupos organizados que son capaces de pensar el futuro, que son capaces de pensar el presente, las razones por las cuales estamos como estamos, son capaces de generar esa incomodidad absolutamente necesaria para la transformación. Y Edna planteaba un asunto sumamente importante. Nosotros consideramos que gran parte de la estrategia es quitarnos la esperanza. Si nos quitan la esperanza, ellos han ganado, así como si nos quitan la alegría. A pesar de todos los dolores y del sufrimiento, nosotros conservamos la esperanza. ¿Por qué? Porque hemos reconocido la estrategia para quitar la esperanza es que te desconozcas a ti mismo, que pierdas la identidad. Y ese proceso de arrebatarnos nuestra identidad, el orgullo de ser lo que somos, ha venido en Colombia desde hace muchos años, desde el proceso de la colonia, y no ha habido realmente un proceso en el que, digamos, nos liberemos de ese yugo de querer ser una cosa distinta de lo que somos. Cuando uno se reconoce de un territorio, cuando uno se reconoce de una comunidad, cuando uno reconoce su ancestralidad, es muy difícil que se quiera ir. ¿A dónde voy a encontrar yo a mi comunidad? Me la tengo que llevar conmigo. Y a donde quiera que vaya, me voy a llevar este sentimiento de lo que soy y de dónde vengo y de lo que quiero ser. Entonces es muy difícil. Yo he sentido mucho eso que tú dices y me duele muchísimo. Que todo colombiano diga que aquí no hay nada, como que no hay nada, lo tenemos todo, absolutamente todo. Tenemos uno de los países más biodiversos del planeta, y eso es una de las cosas, en este momento del planeta, más importantes del mundo, más importantes del mundo, porque la crisis no es solo con el cambio climático, con el calentamiento global, sino que la crisis también es sobre la biodiversidad, el acabar con las especies, y hoy la muestra de ello es el coronavirus. En Colombia tenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para vivir dignamente y no nos quieren dejar vivir dignamente. Tenemos comunidades con unas experiencias de ejercicios de real democracia, de cómo se solucionan los conflictos, de cómo llegar a consensos. Tenemos unas experiencias increíbles que uno va y las conoce en Italia, que uno va y conoce a esos compañeros en Europa. Sí, pero ¿por qué no nos dejan conocer a nuestro país? ¿Por qué no dejan a los jóvenes regresar al campo, por ejemplo? Ahorita con la pandemia nosotros estábamos haciendo el registro de cuántas familias estaban regresando a las veredas. Y cuando vimos que eso era una situación importante que estaba pasando en Lima, que estaba pasando en otras ciudades latinoamericanas, que el campo se estaba repoblando y que eso es un resurgir de una identidad de lo que somos y de un amor por la tierra. ¿Qué pasó? Inmediatamente masacres. Inmediatamente otra vez la gente que estaba regresando, no, yo no quiero vivir acá porque otra vez la violencia, otra vez esta situación. Y nosotros vemos con sospecha eso, porque hay muy pocas opciones de vivir dignamente en una ciudad. Y todas ellas son un asunto de clase. No se vive dignamente en los suburbios y en las periferias, donde no se tiene derecho siquiera a un espacio vital, a un espacio con amplitud. Eso se tiene en el campo, pero hay que regresar a él. O hay que crear comunidad y territorio en la ciudad.
Hay que juntarse con otros y con otras y recuperar la esperanza, que es a través de recuperar esa identidad y esa alegría de ser lo que somos. Isabel, a mí me da ganas de volverla a molestar en unas semanas para una nueva conversación, pero por ahora, señora. Por ahora estamos en medio de un desplazamiento con muchas cosas. Exacto, entonces. Pero muchas gracias por además, no, me dejaste hablar todo un montón de cosas. Tienes que pararme en el tiempo, seguro nos pasamos ya un montón de rato. No, es que la idea es esa, que pueda responder con amplitud y claridad. Yo voy a cerrar solo con el comentario de Iván Forero Roballo. Gracias por la lucha y nuestra solidaridad desde el exilio. Y nada, Isabel, muchísimas gracias por tu tiempo. Créame que una de las cosas que más me afanan de mi trabajo de tesis es precisamente cómo socializarlo y cómo hacer ese conocimiento útil. Pero pues seguramente se lo voy a compartir, le voy a compartir mis avances. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y a los que nos vieron hasta el final también muchas gracias y pues les estaré contando las nuevas conversaciones que logré coordinar por acá. Hasta luego, buenas noches. Thank you.